Amigos y amigas, iba a decir cuánto tiempo, pero no, porque el otro día subí un vídeo. Ya no podéis quejaros, ya no podéis quejaros. Pero yo sí me quejo del YouTube porque estuve 4 días editando un vídeo y no me dejaron publicar. Escupitajo por YouTube. Pero bueno, estamos todos deseando que suba un nuevo vídeo, lo sé, porque os traigo los chismes más jugosos y sabrosos, vamos, de toda España y todo el mundo. ¡Qué contraste de luz! Esto es la... ¿cómo es? Golden Hour. Golden Hour. Eso, sí, sí, sí. Bueno, amigos, primero de nada, si eres nuevo en este canal y te gusta lo que estás viendo, yo soy... es que me atraganto. me está pitando un oído. Yo soy... la Charu, y este es mi canal de YouTube, donde vas a ser testigo de mi patética, asquerosa y leprosa vida, pero seguimos bellos, sabrosos y sensuales, además de cornudos. Como bien os he dicho al principio, os traigo chismes jugosones, jugosones. Pero antes de nada, quiero que se convierta en una tradición del canal, antes de empezar un vídeo. Tío, me está mirando el oído. Es que dicen que eso es que se ha muerto una neurona. Pero bueno, tengo más, no las necesito. Uy, es que no dejo de escucharlo, igual estaba afuera y pienso que está en mi cabeza. Pues no lo sé. Bueno. Quiero que se convierta en tradición en este canal que antes de empezar un vídeo... ¡polilla! Leeré un dato curioso sobre animales. ¿Por qué de animales, Charo? Que yo cuando iba a la... vale, cuando iba a clase, al instituto, pues cada vez que entraba a clase le leía a mis profesores... ¡ah! Me mordió. Un dato curioso sobre animales. Estaban hasta el gorro de mí. Pero se fueron aprendiendo más cosas, que eso es lo importante, porque yo a la gente la educo. Así que nada, leeremos un dato curioso de animales en cada vídeo. Voy a decir cada día, pero... en cada vídeo. Empezamos. Ay, el primer dato curioso del canal. Minuto de silencio. Bueno, un minuto tampoco, que es muy largo. Datos curiosos sobre... las langostas. Hoy me apetecía la langosta para empezar, porque lo veo un animal muy curioso y muy gracioso. Las langostas tienen hábitos nocturnos. Las langostas son un poco... durante el día permanecen ocultas en sus refugios y por la noche salen a buscar alimento. Una hembra de Panulirus argus, dependiendo de su tamaño, produce entre 250.000 y 1 millón de huevos por desove. ¿Qué es desove? No lo sé. ¿Tú? Lo dudo. Las hembras grandes desovan 2 o 3 veces al año. Yo creo que sí desovo, porque yo soy una hembra grande. No soy langosta, pero bueno, desovo. Lo voy a utilizar en mi vida. Me apetece esa tarde desovar. Qué buen día hace para desovar, ¿no? Sí, me gusta, me gusta. Bueno, en conclusión, que las langostas ponen un cojón de huevos y viven por la noche. Les gusta salir a buscar alimento y posiblemente macho. Como tú lo afindes. Pero en fin, inauguro la sección chismeando en las vidas de seguidores y seguidoras. ¿Es muy largo? Sí. Pero bueno, es que básicamente eso hago, me estoy metiendo en la vida de la gente. He subido un sticker pregunta a mi Instagram para que me pongan chismes suyos o ajenos, que también nos vale, porque todo chisme es bienvenido. Aquí vengo con algunos. Y todo queda dicho, para que una sección se repita tiene que tener visitors, porque si no luego, a ver qué te digo, van a estar viendo la sección 4 gatos. De normal que haya 4 gatos también me la pela. Pero para hacer una sección se tiene que mantener. Así que eso, compártelo con todos tus contactos. Y si has puesto tu chisme, no te preocupes que eres anónimo. Os he tapado las fotos de perfiles. Primer chisme. Hoy mismo, amigos, han empezado que ser... empezamos mal. No sé si vas de mi comprensión lectora a tu comprensión escrita. Hoy mismo, amigos, han empezado que ser nuevos y se me ha declarado otro amigo que también estaba ahí. Y me ha dicho que si quiere una cita y le he dicho que vale, pero no hemos hablado mucho. Me ha dicho porque le gustaba, que ha sido bien, pues me gustas porque eres guapa y todo eso, jiji. Y yo tipo, ok, pero encima, él y yo ya habíamos sido novios. Estamos fuerte, ¿eh? No he entendido una mierda. Hoy mismo, amigos, han empezado a ser novios y se me ha declarado otro amigo. ¿Pero qué tiene que ver entonces que otros sean novios, corazón de melón? O sea, dime directo, polilla. Dime directamente, se me ha declarado un chaval y no ha dicho mucho porque es lerdo. No, porque aquí tú dices, pues que no ha dicho mucho. Esto te ha dicho, bueno, me gusta porque eres guapa. Bueno, él es más superficial, pero bueno, todos tenemos nuestras cosas. Y luego ha dicho jiji, así que bueno, no sé qué decirte, la verdad. Él y yo ya habíamos sido novios, entonces tu ex... Uy, 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 madre mía, no me entero de nada. Vamos, si te ha declarado uno, que es de poca palabra. Más vale que sea guapo, porque si no, te espera una vida aburrida, aburrida. Bueno, si es guapo tampoco. Te iba a decir, más vale que sea gracioso, pero es que si no habla, bueno... Hay chistes que suelen ser cortos, así que bueno, que duréis mucho. Os deseo lo mejor, invítame a la boda. Siguiente chisme. Se me ha olvidado censurar a esto. Bueno, siguiente chisme. Espérate que esta es una pájara. Me lié con el padre de mi amiga, que tiene como 30 años,
más. O sea, no es que tenga 30 el caballero, es que tiene 30 más que esta criatura, que a saber cuántos tiene. Y no sé cómo decirle que estoy embarazada sin perjudicar nuestra amistad, porque la respeto mucho, pero iba a pasar de copas. O sea. Charon, ¿cómo le digo a mi amiga que estoy embarazada de su padre sin estropear la amistad? Es que no le estás diciendo que le has robado un tanga, que le has sustraído un tanga de su habitación. Yo con eso ya dejaría la amistad. Imagínate que viene una y me dice que está embarazada de mi padre. O sea, ¿en qué cabeza cabe que esa amistad puede subsistir? Eso es que tu amiga es lerda, si te perdona, ¿vale? Porque ya no eres su amiga, eres su madrastra. O sea, te tiene que tratar con respeto. O sea, es que le vas a dar un hermano, es que es muy fuerte. Yo es que me quedo loca, me quedo seca. Mira, lo más suave que te daría yo como amiga es un guantaceo, digo. Pero no te lo daría porque está feo pegar a una embarazada. Pero es que estoy seca, de verdad, seca. Dile, oye, chata, me tiré a tu padre un día crazy de copa. Que también te digo, este caballero ya le vale. Ya le vale, porque cuando tú lo casques, a este le va a caer, vamos. Más vale que no seas menor, perdón. Qué horror, qué horror. Pero es que, a ver, o sea, lo que más te importa de esto es que esa amistad siga. Es que no lo entiendo. De verdad, estoy mal de la cabeza. Yo pensaba que estaba loca, pero es que esto llega a unos límites. Siguiente chisme. Este es extenso, los que a mí me gustan. Más vale que lo hayas escrito bien, ¿eh? A ver, tenía un novio que era un pelín retrasadín. Entonces tenía que ir a una academia especial todos los días. La mayoría de veces, pues, le acompañaba y tal. Y una de ellas no le acompañé y pum, cachos con una que tiene nombre de abuela, que encima me había escrito para decirme que éramos súper monos. Eso suele pasar, te entiendo. Pero esto no acaba aquí. Sigue. Cuando me enteré decidí vengarme, así que me lío con el que le daba inseguridad. Muy feo esto. Pero lo que conseguí fue que me pegaran por... Que se pegaran por mí. Y un emoticono de fiesta, anda, que eres pájara. Al año siguiente, o sea que, ¿cuánto pasó? Qué pereza. Coincidieron en el mismo equipo, misma clase, en un mismo instituto, nuevo para los dos, y encima sus padres empezaron a salir. Ahora son hermanastros, la vida no les quiere nada. ¿Qué pasa? Que todos vuelven, y estos dos volvieron casi a la vez, claro. Ahora vivían en la misma casa y los padres se dieron cuenta de que yo les estaba creando problemas. Así que decidieron separarse hasta que dejaran de dar problemas. Pasa el tiempo y en una fiesta se lían. ¿Cómo? O sea, acaban juntos, estos dos pajaruelos. Me quedo loca. O sea, han acabado juntos. Gran final, me ha gustado. Lo único que no me ha gustado es que le llames retrasadín. Retrasada tú. Pero no, amiga, no. Pero está muy feo llamar así a la gente. Otra cosa es que digas, ah, este es retrasado, pero porque parece Lelo. Pero si lo llama retrasado porque tiene algo que le hace... ¿Sí? Siguiente chisme. Bueno, ¿qué quieres que te cuente? Es que... O sea, de lo interesante. Estuve con 4 chicas a la vez y fue Ina, fantasía, consejos para hacer un trío. O sea... ¿Te tengo que dar consejos para hacer un trío si he estado con 4 a la vez? Titán, máquina. No deberías saberlo ya. ¿Para qué quieres hacer un trío si he estado con 4? ¡Anda! ¿Qué he visto tu foto de perfil? ¡Tienes 13 años! Por favor, Alberto. ¿Qué me estás contando? Te has delatado cuando me pides consejos para hacer un... ¿Qué voy a saber yo? Corazoncito mío. ¿Tú cómo quieres que reaccione? Grande, Alberto. Díselo. Dáselo. Tómalo. Eso, dalo todo. Venga, por favor. Ahí, inventando historias por internet. Imagínate que yo pusiese tu foto. No la voy a poner, porque estos chismes son anónimos. Pero tú imagínatelo. Vamos, te quedas seco. Te llamarían el TikTok. Sí, pero si luego se descubre que es mentira porque lo es, te quedas seco. Siguiente. Mi ex le pone los cuernos a su novia novia. A su novia novia. Estoy loco. A su nueva novia con una amiga mía. O sea, tu ex se ha pasado por la piedra. A ti, a tu amiga y a otra más, y vete a saber a cuál. Y te parece bonito, corazón. Es un chisme muy bueno, sí, pero es que es como si digo, mi ex le ha puesto los cuernos a su novia con una amiga mía. ¿Tú has consentido que esté tu amiga con tu ex? Anda, este hombre va a ser infiel toda su vida. Amén. Al final tu amiga seguramente se pille y ajá, cuerno que te crió. O que no deja a la novia y tu amiga, ajá. Luego, es que a mí me pasaba eso. Yo en el pueblo tenía fama de prosti porque vestía de la forma que vestía. Pero jamás, jamás por irme con... Bueno, eso sí, iba a decir por irme con más de un macho, pero sí fue. Pero jamás por ser el cuerno, jamás. Siempre con hombres solteros. Bueno, hombres, con chavales solteros. Así debe ser. Luego, ¿qué le va a pasar a tu amiga? Que el karma se le va a ensuciar y se lo pondrán a ella a otro macho diferente. Cuidado con eso. Además, ¿qué culpa tendrá la moza? Está con tu ex, corazón. Y son ganas de joderle la vida a la gente. Es que luego dicen de mí que tengo novio y pues un tío me empieza a entrar por Insta y tal. Y es de donde yo vivo. Y pues eso, le digo... Y pues eso, se lo digo a mi novio y vamos, que a mi novio le puse los cuernos. Vamos, qué giro tan dramático, nadie se lo esperaba. O sea, te habla un pajaruelo por Instagram, te lo cuenta a tu novio porque eres la más fiel de tu casa. Pero, cas, cuernos pa'l novio. ¿En qué momento? ¿Para qué se lo dices entonces? No lo entiendo. No os comprendo, de verdad, amigos. Yo os llevo... aquí. Pero no os entiendo. ¿En qué se desarrolló eso? O sea, ¿para qué se lo cascas a tu novio? No lo entiendo, pero bueno. Es que la vida está llena de... ¿Cómo se dice? Interrogante. No sé cómo se dice la palabra. Me gusta uno y lo sabe. Me trata bien y mal, depende del día. Dame consejos. Amiga, este pájaro, porque es un pájaro, no tiene otro nombre, se aprovecha de que sabe que te tiene...
aquí y que vas a hacer lo que él diga. Por eso se da el lujo de tratarte bien y mal cuando le apetezca, porque se cree, vamos, el más guay de su casa. Corta por lo sano. Dile, chato, ya no me gustas. Hay muchos más guapos. Más guapos que tú, que me tratan mejor. No hables más con él nunca más. ¿Por qué? Porque en caso de que lleguéis a salir tanto que te gusta, luego será un culo, te va a tratar peor. Si te trata así y no sois nada, imagínate cuando empecéis a salir. Agárrate el carro, Maricarmen. Agárrate. Te aconsejo, de verdad, no hables con ese chico. No hables. ¿Por qué le das el lujo a la gente de tratarte como les da la gana? Tampoco respeto te tienes, te lo digo con todo el cariño del mundo, que yo estuve en tu sitio. Tampoco te respeto te tienes que permites que la gente te trate como un trapo. Pregúntatelo. Mi consejo, que dejes de hablar con él. Si lo puedes bloquear, bloquéalo. ¿Qué pinta ese experto en tu vida? Nada. Mi prima se está ligando a mi ex y él no sabe que es mi prima. ¿Y tu prima sabe que es tu ex? Porque aquí la perra es tu prima. Vaya prima. Dios me libre de una prima así. Madre mía. Está ligando. O sea que vamos, lo tiene ya en el bote, en el saco. Pues mira, no te hables más con esa furcia. Cada vez que tengas un ex, lo querrá. Y es o que tu ex es muy guapo o tal, o que tu prima tiene una envidia que te muere. Tú plantéate esta pregunta. Si este señorito no hubiera sido tu ex, ¿a tu prima le gustaría? Pregúntatelo. Si es que no, es que esto te tiene una envidia que te muere. Siguiente. Mi novio me puso los cuernos con mi abuela y yo le perdoné y me los puso con mi mejor amiga. A ver, siéntate un momento, corazón, si estás levantado. ¿Qué te hace pensar? De primeras, no quiero saber nada de qué hizo con tu abuela, no lo quiero saber. Pero ¿qué te hace pensar? Que si te puso los cuernos con tu abuela, no se va a liar con otra. Es que la barrera ya la ha pasado. O sea, este pavo dice, oh, me ha perdonado, que me trinque a su abuela, pues me va a trincar aquí a todo Kiski porque me lo va a perdonar. O sea, parecería vergonzoso que le perdones la abuela y no le perdones la amiga. Porque tendría que ser al revés. Bueno, no tendría que ser al revés, ya me entiendes, no tendría que ser ninguna. Pero me parecería vergonzoso. O sea, ¿para qué le perdonas? Y con las que no sabes, ¿estás enterado de esas dos? Pero vamos, y ya le vale a tu abuela. Ya le vale. En las novelas que verá tu abuela pasarán muchas cosas así dramáticas y todo. Pero es que tu abuela quiere llevarlo a la realidad. Mira, corta relación con tu abuela. Se acabaron y los fines de semana a verla y que te dé galletica. Se acabó. Porque entre galleta y galleta se tira tu novio y tú no te enteras. Anda. Qué pájaro la abuela. Me gusta mi mejor amiga y no sé cómo decírselo. Consejos. A ver, yo soy fiel, creyente y seguidora de que la vida es una. Si te gusta tu amiga, díselo. Que se ríe de ti. Que le den. Y si no le gusta, se podrá seguir manteniendo una amistad. Mi madre dice que no, pero yo creo que sí. Oye, pues qué tiene de malo. Me gustabas, pero una persona te puede dejar de gustar. O igual te dice que sí y ala. Todo es cierto. Si te dice que sí y luego esto acaba mal, olvídate de esa amistad porque eso ya no se puede reventar. Pero yo soy creyente de que, en caso de que no, la amistad sigue y punto. Así que yo te recomiendo que se lo diga. Dile, oye, me gusta, llevas un tiempo que me gustas, lo que sea. ¿Tú qué opinas de esta situación? Y le dejas claro que, en caso de que ella no sienta lo mismo, que podéis seguir siendo amigos, que no pasa nada. Sois dos personas maduras, no va a pasar nada. Yo lo entiendo así. O sea, yo sé perfectamente que un amigo mío se me declara y yo no siento lo mismo y no le voy a dejar de hablar, nada de eso. La gente que haga eso pues es tonta. Y si esta te deja de hablar es que es una cría y no tienes que hacerle caso. Así que sí, declárate. Mi novio tiene a su mejor amiga en la bio, en la biografía de Instagram, y a mí ni me sube. Me deja en visto y me llama bro. ¿Qué más pruebas necesitas? Dime, tell me, ¿qué más necesitas para darte cuenta de que se está zumbitricreando a la amiga? Se está chiquillitrucando a la amiga en tu cara. ¿Qué te llama bro? Te deja de hermano, de compañero, no lo permita. Amiga, te están cuerneando y no te quieres dar cuenta porque tú lo sabes. Tú tienes celos de esa y normal y lo sabes que se está chuscando a otra. De verdad, ¿por qué permitís estas cosas? De verdad, ¿por qué? O sea, el pavo te deja en visto, te llama bro y tiene a su mejor amiga ahí, arroba en la biografía. Y tú tan tranquila siguiendo con esa cucaracha. Déjalo. Dilo, oye, chato, ya has elegido. Te quedas con ella y yo salgo de tu vida. Porque anda que no hay hombres para que te tengas que estar fijando en esto. De verdad, hay hombres buenos en el mundo. Hombres que quieren algo bonito, que te tratan bien. No tienes que estar con estos sinvergüenzas. No lo entiendo, no lo voy a entender nunca. Yo fui en tu lugar y no lo voy a volver a hacer. De verdad, no permitáis estas cosas. Me lié con el novio de mi amiga. ¿Qué hago? Bueno, de primeras ya te vale. Segundo, díselo a tu amiga porque por una o por otra se va a enterar. Te digo por qué. En algún momento de la vida, si el novio se ha liado contigo, lo va a dejar con esta, ¿vale? Por X o por Y. Lo dejarán. Y si este es un perro, le querrá hacer rabiar y le dirá, pues que sepas que me lié con tu amiga. Y si no, pues este se lo cantará a otro y este otro lo cascará o así. Es que al final se van a acabar enterando. Oye, estoy rascando a mi perra. Es que ha venido aquí golosa. Pero eso, cuéntaselo, porque al final se lo cuenta a otra persona. Y mejor que se lo cuentes tú o que se lo cuente otro. Pero vamos, dudo que te perdone, yo no te perdonaría. Que me lié con mi primo y nadie lo sabe. ¿Qué manía tiene la gente de liarse con los primos, con las abuelas? Pero bueno, en caso de los primos, ¿qué te digo? Es un poco raro. Mientras no sea tu hermano, ahí me da igual, la verdad. De verdad te lo digo. ¿Lo veo raro? Sí. Estoy en contra del incesto. En contra. Es una aberración en toda regla. Pero bueno... Vamos a abrir la puerta. Que eso, por favor, no os liáis con los primos. Si os liáis, que solo sea una vez y punto, y adiós. Qué cosa más rara. Tengo novio, pero me atrae mucho un compañero de trabajo. Hablemos de esto. ¡Hola! Sí. ¿Has comido los heladicos que faltaban, eh? Te lo he dicho.
¿El qué? Anda, pues no me he enterado. Deja el cartón para que te ilusiones. Ya, ya me he dado cuenta. He visto el cartón y digo, anda. ¿Eso lo van a ver tus seguidores? Sí, sí lo van a ver. Suscribiros y darle like. ¿Sabéis lo que ha hecho? Se ha comido el último helado y me ha dejado la caja. Y yo he visto la caja y digo, queda un helado. Y cojo la caja y estaba vacía, vacía. Que te gusta un compañero de trabajo. Mi consejo: en muchas ocasiones, cuando llevas mucho con una pareja, tiende a que haya monotonía. ¿A qué nos referimos con esto? Con que se forma, que sientes que te aburre tu novio, que sientes que no es lo mismo. Y llega un pipiolo nuevo y dices, uy, novedad, me trata como mi novio al principio. Ya. Pero tú has visto a ese compañero de trabajo, te lo imaginas acompañándote en tus peores momentos, acompañándote a eventos. Porque es que muchas veces tendemos a dejar lo que tenemos para irnos con algo nuevo pensando que es mejor. Y luego llega la hora de la verdad y dices, te casco las patas así y dices, ¿dónde me he metido? Es el error que cometen muchos infieles. Pero bueno, es normal que tengas curiosidad, pero en mi opinión, no te metas en esos berenjenales. Terminé con mi ex hace casi un mes y ya se habla con otra, pero nos hemos tenido miradas. O sea, te ha cambiado ya por otra, pero tú sigues empeñada en que te mira y que te ha puesto ojos de goloso. ¡Que no! ¡Que se quede con la nueva! ¡Y punto! O sea, te está demostrando que te ha reemplazado. El gusto de decir, ¡ay, mira, que vea que le miro! ¡No! ¡No! ¡Quiérete un poco, por favor! ¡Qué manía tenemos con, ah, bueno, está con otra, pero seguro que tal! Se me ha cambiado por otra, pero me aguanto y tal. ¡No te aguantes! ¡Ve tú con otro también! ¡Oh, de verdad! Mi ahora ex me mintió a mí, a sus mejores amigos y a una amiga que teníamos en común. Corté con él y me pidió una segunda oportunidad. Le dije que no y al siguiente día me lo volvió a preguntar. Le dije que no y luego le pidió salir a una de mis mejores amigas. Y ahora va de buenas conmigo y un día le pillé hablando mal de mí a mis espaldas. Ese está resentido y punto. O sea, te ha pedido oportunidades, como has visto, ha visto que tú no quieres, pues ha intentado darte ceros con tu mejor amiga. Que vaya perra tu mejor amiga, pero bueno. Y habla mal de ti porque está resentido, vamos, está picoroso por dentro. Le jode, le escuece. Que no hayas querido volver con él. Le afectó en su ego y ha querido reemplazarte y darte ceros para que seas tú la que dices, venga, venga, sí, ahora sí, una segunda oportunidad. No le des el gusto, haz como que te la pela y al final te la va a pelar. Por favor, hacedme caso. Me gustan tres a la vez. Sí que sí, hay que comer de todo. Mientras no tengas pareja, aliméntate. Ayer me encontré a mi ex liándose con mi novio. ¿Qué hago? ¿Dejar a tu novio, por ejemplo? Se me ocurre, no sé, llámame loca, llámame alocado. Deja a tu novio, madre mía. Esto es más común de lo que parece, que las parejas se líen con los ex. O sea, no con sus ex, con nuestros ex. Más de una vez he visto este chisme. Una chica está embarazada por un hombre de 50 años con el cual tiene una relación desde el año pasado. Jamás entenderé las relaciones de este tipo. Funadme si queréis, pero es que no me entra en la cabeza. Y mira que yo soy open mind para algunas cosas. Pero bueno, a ver, tampoco sabemos la edad de la chica, ojo, pero espero que no me digas que tiene 18, porque entonces no lo voy a entender. ¿Que no hay que meterse en la vida de la gente? No, pero no me entra en la cabeza. En fin, vaya chisme, esto en un pueblo lo peta. Este chisme en un pueblo, vamos, ya me gustaría a mí que hubiera este chisme en un pueblo. Pero bueno, esperemos que nos... por favor. Es que, como no especificáis las edades, me da miedo que, yo que sé, que de repente sea menor o algo así, ¿no? Por favor. Pero bueno, cada cual hace lo que quiere con su puchaena y con su... ajá. Así que bueno, que estos estaban enrollados de hace un año, pues que hagan lo que quieran, ¿qué les voy a decir yo? Es un chisme jugosísimo y estoy totalmente en contra. Pero, ¿qué van a decir? Venga, lo dejamos porque al echar una le gusta. Pues claro que no. La cosa está, es que opinarán los padres de esta muchacha, porque los de él dudo que opinen algo sobre esta relación. Así que bueno, lo dejamos en manos... de los progenitores. Hemos llegado hasta el final de este vídeo tan intenso. Si te ha gustado, dale like, suscríbete o haz lo que te salga del potorro, porque es un ser humano libre, sensual y jugoso. Si al final veo que os gusta este vídeo, este tipo de secciones, pues haremos más. Porque yo, ahí donde haya un chisme, ahí estarán mis patillas y mi pico para opinar de todo. Porque me encanta dar mi opinión cuando no me la piden. Y me encanta meterme en las vidas ajenas.